Hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien. El día de hoy voy a hacer un video muy diferente a todos los que hago normalmente. Y esto es acerca de 20 cosas sobre mí. Y comenzamos. Número 1. Bueno, cursé la carrera de contador público, sí la terminé. También soy médico veterinario titulado desde hace más años todavía. Que, por ejemplo, que de contador público. Eso, de hecho, es más reciente y lo hice pues en mis ratos libres. Además, también tengo la especialidad en dirección de negocios y esa la aplico, bueno, lógicamente, con mi negocio y con otros negocios que he hecho pues a lo largo de mi vida. Y aparte, pues sí, también tengo otros negocios por internet. Entonces, pues siempre tener una entrada extra, pues ayuda. Así que, bueno. Número 2. Tengo fibromialgia. Y bueno, ¿y eso qué es? Pues es una enfermedad pues del grupo de enfermedades reumatológicas y es intermitente, o sea, así como puedo amanecer muy bien, otros días pues amanezco muy mal y me duele todo. En este caso, bueno, ahorita pues me duele mucho, mucho, mucho un tobillo. Prácticamente si lo apoyo es como si estuviera fracturado, me duele muchísimo. Entonces, ahorita estoy en un pie. Así que, y eso pasa diario, ahora sí que, pero puede ser una mano, puede ser, la espalda, el cuello, no sé, generalmente se activa por estrés, y se detona a partir de los 40 años, que sí, tengo más de 40, así que, pues, a partir de los 40 años, generalmente empieza más fuerte, y ya a partir de ahí, y no tiene cura. Así que, bueno. Número 3. No sé si sepa, pero soy fan de Marvel. Me encanta todo lo que sea de El Hombre Araña, Iron Man, sobre todo Iron Man. Número 4. Lo difícil de ser. Pues, no soy youtuber. No me considero youtuber porque todavía no me pagan. Así que, aparte, no es lo principal que hago. Lo principal, pues, es veterinario. Pero de YouTube lo más difícil es, no es editar, no es grabar, por ejemplo, ni nada de eso. Lo más difícil pienso yo que son dos cosas. Una, ver de qué tema hablar, porque a veces se acaban las opciones y a veces dices, no manches, o sea. Y lo segundo más difícil es hacer todo esto, checar las tendencias, checar, pasar horas editando, pasar pues mucho tiempo pensando en qué les va a gustar y todo, y ver un video que no tiene más de 5 vistas, o no sé, o sea, como que ver ahí que prácticamente se queda ahí guardado, congelado, entonces y sin éxito, entonces eso sí es muy, muy complicado. Número 5, mi comida favorita. En realidad no tengo una comida únicamente, así una, que sea mi favorita. Tengo muchas, porque soy muy tragón, muy, muy tragón. Pero sí, por ejemplo, me encantan las hamburguesas. Prácticamente estuve pensando en hacer otro canal exclusivamente en, o sea, que se dedicara a probar hamburguesas. Todas las hamburguesas de aquí, ahora sí que de mi estado, de otros estados, no sé, o sea, tratar de probar todas. Pero aparte, pues también me gustan mucho pues, los tacos, la pizza, pero en general pura comida sana. Entonces, no sé, me gusta de todo, la carne asada, no sé, ay, es que me encanta todo. Mis vacaciones favoritas, ¿en dónde serían? Bueno, donde sea, que tenga comodidades y que me olvide de todo. Porque bueno, básicamente puedes estar de vacaciones en algún lugar y eso es físicamente. Y al mismo tiempo no estar de vacaciones porque estás pensando en el trabajo, estás pensando en las presiones, las deudas, todo lo difícil que viene. Y, o sea, no, eso no. Prefiero incluso estar en el mismo lugar donde estoy siempre,
pero completamente así como que libre de todo el estrés y de todas las preocupaciones. Que lo peor de ser veterinario, bueno, igual son dos cosas. La primera, tratar de ayudar a la gente a resolver su problema con su perro y que te lo hagan más difícil. O sea, que digan, no le voy a decir, ahora sí que usted sabrá, usted es el profesional, hay veces que no quieren decir. Amo los perros y amo verlos bien. Y me rompe el corazón, por ejemplo, ver que me tienen miedo. Porque bueno, pues sí, son básicos y pues ellos lo único que saben es que los pillan con las inyecciones y todo, entonces me tienen miedo. No tengo hijo, sí tengo esposa, no tengo hijos. Y pues ya prácticamente ya nos resignamos. Que yo tengo un sobrino con el que sí, de veras, ahora sí que es el mejor método anticonceptivo, cuidarlo, porque sí, sí, de veras, es muy travieso, muy, muy travieso. Entonces sí te llena las manos, sí, es súper, súper travieso. Incluso nos han llamado de la escuela para decirnos, ya llévenselo. Entonces sí, es muy travieso. La mejor satisfacción en el trabajo, yo pienso que es el hecho de que alguien te diga, muchas gracias por lo que hiciste, gracias lo que me explicaste, lo entendí perfectamente, o aprecio que tengas las atenciones así de, por ejemplo, de estar al pendiente, de siempre preocuparte porque yo entienda las cosas, de explicarme todo lo que no se me había ocurrido, que a lo mejor tenía dudas. Mi forma de liberar estrés, a mí me encanta, por ejemplo, ir a caminar. Generalmente es con mis audífonos y nunca escucho música. Eso es raro, pero sí, nunca escucho música. Siempre es más bien poner un podcast o poner algún audiolibro o algo así como que me estén platicando, como no sé, así, porque no me siento solo. Entonces, ahora sí que pues, sí voy solo caminando, pero no me siento solo. Generalmente, pues escucho, pues por ejemplo, a La Cotorrisa, o escucho libros, pues de economía, de motivación personal y de cosas así. Y si no puedo ir a caminar, me encanta, por ejemplo, ver en la mañana, regresar mis programas y ver The Big Bang Theory. Me encanta esa serie, ahora sí que es genial. Y a pesar de que ya la he visto varias veces, me encanta, de todas formas. De no ser veterinario, ¿qué sería? Híjole, me hubiera encantado, incluso todavía se puede, yo creo. Pero sí me gustaría dar clases de algo, dar pláticas de algo, enseñar algo, porque me gusta explicar. Pero no me gustaría estar en un lugar fijo, o sea, como una escuela, universidad o algo así. Me gustaría viajar, dar una ponencia, dar no sé, algo. Incluso hacerlo por internet, así como lo hago en mi canal. Y enseñarles algo. Eso es lo que a mí me encanta. Un dato raro. A mí no me gustan los atardeceres. Y eso, pues, es común. O sea, casi toda la gente con la que he platicado le gustan los atardeceres. A mí no. A mí me encanta, por ejemplo, más bien las mañanas. Me encanta, por ejemplo, de la mañana ver cómo todo el mundo pues ya empieza a agarrar su rutina, se va al trabajo, va a correr, va a, no sé, hacer sus cosas. Me encanta la noche, me encanta todo, pero el atardecer como que me deprime. Mi raza de perro favorito depende de mis experiencias de vida y de todo lo que he visto. Mucho tiempo, por ejemplo, fue el Beagle. Porque, pues, no es un perro que tengas que estar, cortándole el pelo, porque es de pelo cortito. Es un perro ni miniatura ni gigantesco, así como que luego no cabe o así. Se me hace de un buen tamaño, es ágil, es, bonito, aparte es precioso. También por eso, pues, de alguna forma, por eso puse mi logo, o en mi logo más bien, un Beagle. Entonces,
me encantaba. Pero sí, la verdad es que también no es un perro para cualquier persona, porque es súper inquieto y la verdad es difícil tenerlo ocupado y que no te destroce cosas. Hoy en día me gusta, por ejemplo, Pitbull, o incluso estaría dispuesto, por ejemplo, a un mestizo de pelo corto, así como que, porque pues aparte tienen muchas ventajas, son muy agradecidos, son muy resistentes a enfermedades y son muy listos, se adaptan perfectamente y son muy fáciles de entrenar. Me encanta la tecnología, pero sobre todo las noticias de tecnología. Me encanta siempre estar al tanto de todo lo que va saliendo. Que la nueva inteligencia artificial, que un invento de esto, que los nuevos transportes que va a haber. Me encantan los celulares, me encantan las computadoras en general. Entonces igual, o sea, también así como que si no hubiera sido veterinario, también a lo mejor podría ser por ahí. Mi gusto culposo, bueno. Me han gustado algunas canciones de reggaetón, pero bueno, eso es la parte. Me gustan las comedias románticas, y ya sé, o sea, es como que predecible, porque ya sabes que es la misma historia con diferente actor o así, o sea, pero es lo mismo. Siempre es así de que dos personas que se conocen se caen mal desde el principio o se empiezan a caer mal por algo. Por alguna razón tienen que ser equipo, se empiezan a enamorar, discuten y en la reconciliación o cuando se aclaran las cosas, ya, tienen un final feliz y así. Yo sé, pero me gusta verlas en la noche. Después de un día pesado, después de un día lleno de responsabilidades, deudas y todo, como para decir, ay, esto no cambia, esto es así como que ya. Mi música favorita es la música romántica, me encanta así como que la balada pop y me gusta y todo lo que combine voces. Algo, de hecho, algo que no saben de mí. Mucho tiempo, prácticamente 20 años, incluso yo creo más, estuve en el coro de una iglesia, canto, sí, no voy a cantar. O sea, es algo también raro, pero no me gusta cantar, por ejemplo, en karaoke y eso no me gusta. Por ejemplo, los canales que sigo, los de mi nicho, por ejemplo, yo sigo Veterinario Gratis, Oxitocina Magazine, La Bobet, Colitas a la Derecha, con quien ahora sí que ya tengo una participación en el mismo canal, y este canal también ha tenido una participación aquí, entonces, sí, también, y tiene muy buenos videos, se los recomiendo. Pero sí, en general, no solo eso, también cosas, por ejemplo, de cómics, de Marvel, como de Top Comics. Y pues lógico, si me gusta la tecnología, pues también me gusta escuchar cosas así. Y, o sea, por ejemplo, canales como Isa Marcial, Carlos Bazar, Marciano T. Mi peor miedo, bueno, no tengo un miedo en especial así, porque tengo miedo a muchas cosas. Pero yo creo que mi peor miedo siempre ha sido perder a mi familia o a mi esposa. Porque he perdido mi negocio, he perdido amigos, he perdido de todo. Dinero, de todo, oportunidades y de todo. Pero todo lo he sabido sobrellevar con mi familia y con mi esposa. Entonces, eso básicamente es mi pilar. Y perderlo sí me da miedo. Mi mayor logro en la vida, yo no pienso mucho en cuál ha sido mi mayor logro. Y siento que es más bien como algo por lo que estoy luchando y que todavía va a llegar. Yo creo que podría ser pues la libertad financiera. Y ahora sí que ya despreocuparme de tener que ir a trabajar, tener que ir o tener que hacer algo. Una anécdota que casi nadie sepa. Por ejemplo, mi esposa tuvo un año bastante complicado, porque se le tronó una muela, empezaron a hinchársele los pies, un problema con su salud, fueron muchas cosas que se le perdió su identificación, empezó, no sé, ahora sí que estaba bien salada, todo le salió mal. Y me acuerdo que fuimos precisamente por un problema de salud, hacerle más bien un estudio
Así también se fracturó un tobillo, así como ahorita que me duele, pero ella sí se lo fracturó. Que la llevaba en silla de ruedas, tenía que cargarla para... Pues necesitaban sacarle que radiografías y algunos estudios. Y mientras pasaba eso, sí también teníamos algunas deudas. Una persona, no sabemos quién era, ojalá, si está viendo, pues yo le agradezco, y si no, bueno, donde quiera que esté. Ese día nos estaba acompañando mi suegra, pero ella se quedó esperando en la sala de espera, y platicaron, ahora sí que creo que me platicó todo lo que pasó con mi esposa, y pues el año que había tenido, esta persona sin más ni más, fue a la recepción y pagó el estudio. O sea, no, como dije, no sabemos quién es, no sabemos ni por qué lo hizo ni nada. Simplemente yo creo que pues ha de haber dicho, no, pues sí, es que pobre, ¿no? Entonces todo lo que le ha pasado, entonces yo creo que ya meritan algo así como que les pase algo bueno. Entonces yo pienso que pues como si hubiera sido un ángel o un, no sé, ahora sí que en lo que tú creas, pues la verdad yo lo agradezco, sí nos ayudó mucho. Igual yo ya tenía planeado dar un tarjetazo o lo que fuera, pues para pagar el estudio de mi esposa, y aparte salió bien. O sea, entonces fue lo mejor, así que fueron buenas noticias. Y yo pienso que a partir de allí, pues no que nos haya ido todo bien, pero ya iba. Por favor, si te gustó el video, dale like, comparte y suscríbete. Me gustaría hacer esta dinámica con otros canales. Ahora sí que, bueno, pues son los que conozco. Por ejemplo, Colitas a la Derecha. Me encantaría que ellos también hicieran así un test de 20 cosas que no sabes de mí. Y también voy a etiquetar a la UV, que igual es una veterinaria que he visto sus videos y me cae bien. Entonces, los voy a etiquetar a ellos dos y espero que le entren al reto. Ojalá, espero que estén muy bien. Yo soy Eduardo el veterinario. ¿Y tú? ¿Quién es el mejor perro?